Bien, buenos días, estimados estudiantes. Mi nombre es Carlos Cuellar y estaremos el día de hoy comenzando ya con este nuevo curso de Química para estudiantes de bachillerato en el Instituto ITS. Voy a hacer una breve introducción respecto a lo que son los conceptos básicos de química el día de hoy y adicionalmente, luego de esto, ya que existen muchos términos que de repente para algunos no son muy familiares, ¿sí? Me imagino que algunos pues tienen ya algún tiempo sin, algún tiempo de, un corto tiempo de haber retomado los estudios, y pues entonces algunas cosas se olvidan, ¿sí? Tales como los conceptos de átomos, moléculas, bueno, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, vamos a leer un poco respecto a los conceptos fundamentales de la química y luego vamos a responder una serie de preguntas con la ayuda de unos videos que he seleccionado para el día de hoy. Bien, saludos. Buenos días. Buenos días. Profe, ¿qué más? ¿Cómo está Oscar? Bien, gracias. Chicos, buenos días. Buenos días. Buenos días, Ruth. Buenos días, Sandra. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Buenos días, Sandra. Buenos días, Karina. Buenos días, profesor. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Bien, había habilitado la sala de espera mientras se hacían ya las 8:20 para empezar ya de una vez. Bueno, ¿qué más está por allí? Javier Donado, no había estado la semana pasada. No lo había visto. Viviana Cárdenas, Yuleni Boga, Boya, había estado hace 2 semanas y se reintegró el día de hoy. ¿Sí? Buenos días, profesor. Buenos días. Bueno, entonces, para los que se están integrando, nuevamente les comunico pues que estaremos las próximas 4 semanas con esta asignatura de química, Dios mediante. Estaremos finalizando para hablar un poco ya de la evaluación el día, a ver, hoy es 13, estaríamos finalizando, hoy es 14, estaríamos finalizando el 28, el 5 de diciembre, ¿sí? El 5 de diciembre estaríamos finalizando la asignatura. ¿Ustedes tienen el acto de grado qué día? El 17. 17, o sea que yo tengo que entregar notas a más tardar por ahí el 7. ¿Sí? Voy a mandarles entonces, Dios mediante, esa última semana una tarea muy sencilla que puedan enviarla inclusive ese mismo día para los demás estudiantes que no se conectan. Los que se conectan pues ya participan con la participación, pues ya tienen la nota. Y entonces, de manera que ya el 7 tengan todos la nota. De todas maneras, tienen hasta el día 7 para enviar todas las actividades. Si no han podido enviar de repente las actividades de la semana 1, 2 y 3, tienen hasta la cuarta semana para enviarlas. Hasta el día 7 de diciembre, Dios mediante. Bueno, lo de la semana pasada, los que intervinieron en la clase, pues no tenían que enviar el taller, ¿sí? Esta semana pues vamos a aplicar la misma metodología, ¿sí? Para incentivar la participación en clase, puesto que bueno, a veces es un poco, vamos a decir, cansón para el profesor estar todo el tiempo allí las 4 horas hablando. Se cansan ustedes y el profesor, pues obviamente de no escucharles, también desea escucharles, también pues de alguna manera es un proceso un poco tedioso, ¿sí? Entonces, para incentivar un poco la participación, estoy implementando esta metodología en la cual pues ustedes van a mostrar el interés por responder la serie de preguntas generadoras de la discusión. Voy a plantear una serie de preguntas luego de hacer la introducción a la materia y en base a estas participaciones pues obviamente tendrían la actividad del día de hoy, la evaluación del día de hoy, ¿sí? Estarían habiendo cumplido con esta actividad. No tienen que enviar las preguntas del taller.
Bien. No sé si están de acuerdo con este planteamiento, como la semana pasada, o desean algún cambio, se escuchan las opiniones. De mi parte estoy de acuerdo, profe. De mi parte también, profesor. Gracias, Sandra. Ruth, Karina. Sí, estoy de acuerdo, profesor. De acuerdo, profesor. Perdón. Estoy de acuerdo, profesor. Bien, gracias, Viviana, Karina. Bien. Santiago Molina. Santiago casi no participa. Traten de participar los que no pudieron participar la semana pasada, aunque sea de manera escrita, ¿sí? O los que no han participado, traten de participar, ¿sí? Si bien la asistencia es importante, la asistencia, más importante aún es el compartir aquí, de que, bueno, el profesor también tenga la oportunidad de escucharles, porque también tienen conocimientos y, pues, transmitir todos esos conocimientos que cada uno tiene a los demás. Y eso se logra con la participación activa. Yuleni Boya, también, bueno, si algunos tienen dificultades para interactuar de manera a través del audio, pueden hacerlo a través del chat o tomarle una foto a las respuestas que elijan. No necesariamente tienen que responder todas las preguntas. Pueden escoger la que más les interese, la que más les guste y enfocarse en esa pregunta para la participación. Javier Donado, no sé si estaba familiarizado con la metodología. Bueno, espero pues que si existe alguna duda, pues lo manifieste también. No sé si estarán de acuerdo los demás. Están por allí. Bien. Bueno, le damos la oportunidad de participar, pero bueno, en dado caso que no puedan, como les digo, envíen la respuesta por el chat o en su defecto en el cuaderno de anotaciones, se le toman la foto y lo envían al WhatsApp. Bien. Vamos entonces a comenzar el día de hoy con el tema que nos atañe, que tiene que ver con el concepto de la química. Disculpen aquí un minuto mientras preparo la pantalla del material que he traído el día de hoy. Y bien, entonces les decía, estimados estudiantes, respecto al concepto de la química en la clase anterior de filosofía, nosotros veíamos la clasificación de las ciencias, ¿sí? ¿Recuerdan cómo se dividían las ciencias? ¿Cuáles eran las divisiones de las ciencias? Se dividían en dos ramas, ¿sí? ¿Cuáles eran esas dos ramas? A la negra. Profe, ¿la ciencia natural, algo así? Sí, las ciencias formales y las ciencias naturales. Muy bien, las ciencias formales y las ciencias naturales. Dentro de las ciencias formales tenemos la matemática, ¿sí? La lógica. Dentro de las ciencias naturales o experimentales tenemos las ciencias tales como la biología, la física y entre ellas también la química. Entonces la química entra dentro de la clasificación de las ciencias naturales o ciencias experimentales, es decir, el conocimiento se obtiene a través de la experimentación, a través de la repetición sucesiva de pruebas, experimentos, para registrar las propiedades de una serie de elementos que ya vamos a tratar más adelante, y en base a esto establecer conclusiones, leyes, postulados, entre otras cosas, ¿sí? Bien, entonces estamos claros en que la química pertenece a esa rama de las ciencias llamadas naturales o experimentales, ¿sí? Bien, pero ¿qué estudia la química? La química, como lo dice aquí en este libro que he tomado de referencia, que luego se lo voy a enviar les voy a enviar un fragmento de este libro. La ciencia estudia la materia, ¿sí? La ciencia, la química estudia la materia. Ahora pregunto, y ahorita cuando vean el video que les voy a recomendar, pues también van a repasar un poco esto. El aprendizaje se obtiene muchas veces a través de diferentes estrategias, ¿sí?
una de esas estrategias tiene que ver con la diferenciación o la repetición de diferentes conceptos en diferentes ámbitos o diferentes contextos, ¿sí? Bien, no solamente a través de la repetición, como les digo, por eso hay diferentes estrategias, ¿sí? A través de la pregunta, a través de la indagación, a través de la investigación propia del estudiante, entre otros elementos. Bien, pero entonces, por eso he traído varias estrategias el día de hoy para fijar un poco los elementos fundamentales del conocimiento que queremos afirmar el día de hoy. Entonces, la química estudia la materia, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que será la materia? ¿Qué creen ustedes que será la materia? Había parado la grabación, ¿sí? Entonces les decía, de acuerdo a la participación de cada uno de ustedes, podemos ver que algunos coinciden o la mayoría coinciden en que materia es todo aquello que tiene masa y que ocupa un volumen en el espacio, ¿sí? Además de eso, otros estudiantes también investigaron respecto a que son susceptibles o que la materia es susceptible de transformaciones, ¿sí? De transformaciones y tiene determinadas o muy variadas formas, ¿sí? Bien. Dicen por allí otro estudiante, Ruth, la materia es definida como todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, y ocupa un lugar, un espacio. Cualquier organismo, forma de vida u objeto inerte, obviamente se puede caracterizar como materia, dice Ruth. Muy bien. Excelente la participación entonces de todos ustedes. Muchas gracias por la dedicación que hacen a esta investigación aquí en vivo, ¿sí? Para el aprendizaje de todos, ¿sí? Entonces vemos que cada quien va aportando un pequeño granito de arena a la elaboración del concepto general, ¿sí? Vamos a ver entonces por allí quién puede resumir entonces el concepto de materia. A ver, Javier o Heider. Javier o Heider, ¿nos pueden resumir, por favor, el concepto de materia? Sí, ya me llegó. Bien, gracias. Entonces, en el primer video, ¿sí? En dado caso de que se llegue a caer la conexión, pueden observar entonces este video mientras se restablecen. El video que está allí de primer lugar, ¿sí? El cual se los he enviado al grupo de WhatsApp. Debajo dice la palabra tópicos, ¿sí? Entonces, esos son los tópicos en los cuales se van a enfocar, ¿sí? Como les digo, hay una estrategia que se llama, pues, la repetición, y pues ya discutiéndolo aquí, viéndolo en el video y luego tratando de escribirlo, pues se va a grabar ese conocimiento, esa información, ¿sí? Se van a enfocar en el primer video en qué es la química, qué es la materia, qué no es materia, áreas de estudios de la materia, ¿sí? Eso en el primer video. En el segundo video se van a enfocar en qué es masa, bueno, ya estamos hablando de esto, qué es peso, qué es volumen, qué es densidad y las diferencias que existen entre cada uno de estos. Y en el tercer video, que está allí en el grupo de WhatsApp, no lo logro visualizar aquí, la pantalla no me lo permite. En el tercer video, que está en el grupo de WhatsApp, solamente van a observar los primeros 5 minutos y van a indagar sobre lo que a ustedes más les interese, lo que más les haya llamado la atención, ¿sí? Me van a decir qué fue lo que más les llamó la atención de ese tercer video, ¿sí? ¿Estamos claros en eso? Sí, estamos claros. Bien. Bueno, entonces continuamos. Voy a dejar aquí de compartir esta pantalla. Continuamos con la explicación. Con la explicación que veníamos manejando del libro de texto, ¿sí? Vamos nuevamente al libro de texto. Bueno, por allí entonces le estábamos preguntando a Heider o Javier, cualquiera de los dos. Tenía la oportunidad de participar, gracias, en este caso, Heider, nos envía el concepto resumen de lo que hemos discutido aquí los compañeros, y el profesor dice,
materia se clasifica en heterogénea, la cual es de composición no uniforme, y en homogénea su composición es uniforme. En la materia heterogénea están las mezclas heterogéneas que están formadas por unión física de dos o más, no alcanzo a leer aquí, de dos o más sustancias que pueden ser separadas usando métodos físicos. Bueno, de eso vamos a hablar más adelante, ¿sí? Un poco de todo esto que nos adelanta Heider. Muchas gracias, Heider, por toda esa información que nos envía. Nos da también una idea de todos los tópicos que abarca la química. Habla de términos tales como las mezclas. Eso también nos hace mención en este mensaje que nos envía Heider a los tipos de mezclas que son homogéneas y heterogéneas, y los métodos de separación que se pueden utilizar en las mezclas, ¿sí? Bien, excelente, Heider, felicitaciones. Bueno, poco a poco, a través de la participación, pues van asegurando allí la completación de la evaluación, ¿sí? Bien, entonces decíamos, la química pertenece a las ciencias naturales. Ya hablábamos en la clase de filosofía que las ciencias se clasifican en naturales o experimentales y ciencias fácticas o exactas, tales como la matemática, ¿sí? La química entra dentro de las ciencias naturales. La química estudia la materia, ya sabemos qué es materia, ¿sí? Ya sabemos qué es materia. Materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un volumen en el espacio, que es susceptible de transformaciones, que tiene determinadas figuras, formas geométricas, en fin, todo esto que ustedes nombraron allí, pero principalmente vamos a quedarnos con esa esencia del concepto que tiene que ver con todo aquello que tiene masa, ¿sí? Todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio se puede considerar materia, ¿sí? Estamos claros entonces en el concepto de materia, ¿sí? Sí, señor. Muy bien. Que se nos quede grabado entonces esto, materia, todo aquello que tiene masa. ¿Y qué estudia la química? Estudia la materia, las propiedades de esta, ya vamos a ver, y también van a profundizar ustedes también por su cuenta, la investigación que realicen, el video que van a ver, ¿sí? Sobre las propiedades de la materia y los cambios que experimenta. Vamos a ver que existe una ley, que es la ley de la conservación de la energía, que dice la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y eso también aplica para la masa, ¿sí? La ley de la conservación de la masa. Bien, es decir, que la química tiene por objeto de investigación todas las sustancias que forman el universo. Imagínense ustedes, todas las sustancias que forman el universo son objeto de la química. Ahora bien, vamos a hacer un breve paréntesis aquí. Imagínense toda la cantidad de sustancias que forman el universo. Sería bastante complejo para, de alguna manera, diferenciar cada una de esas sustancias. Por eso se han dividido, o de alguna manera se ha buscado realizar una clasificación o un discernimiento respecto a estas sustancias que de alguna forma nos permitan un análisis más ordenado. Por eso se ha creado la denominada tabla periódica, que ustedes quizás bueno, habrán visto o habrán escuchado mencionar por allí, sus primeros años de bachillerato, bueno, de repente algún amigo, compañero, hermano, hijos, ¿sí? Habrán por allí solicitado de comprar la tabla periódica, encargársela a la mamá en la librería, anteriormente las vendían en las librerías, ¿sí? Dentro de la lista de utensilios para la escuela, pues la pedían. Ahora no sé cómo será esto por internet, pues cada uno la busca por internet, es mucho más sencillo, ¿no? Bien, en resumen, pues entonces la tabla periódica es, como su palabra lo dice, un resumen, ¿sí? En forma de tabla de cada uno de los elementos que existen en la Tierra, ¿sí? En la Tierra. Entonces, estos elementos pues tienen ciertas propiedades, ciertas estructuras, ¿sí? Ciertas características, ¿sí?
y se resumen en esa tabla periódica. Ya posteriormente vamos a hablar de esto, ¿sí? Pero entonces caímos en ese tema de la tabla periódica porque estábamos diciendo que la química tiene por objeto el estudio de todas las sustancias que forman el universo. Pues obviamente esas sustancias pues, no es más que la unión, no son más que la unión de los diferentes elementos químicos, ¿sí? Que aparecen resumidos allí en la tabla periódica. Entonces, imagínense todas las combinaciones posibles que pueden surgir de cada uno de esos elementos. Estamos hablando entonces de diferentes tipos de sustancias, que pueden ser millones de tipos de sustancias. Pero resulta que existe una particularidad, que de todas las moléculas o todas las cantidades de sustancias que puedan existir, una gran cantidad están asociadas al átomo del carbono, del elemento del carbono, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con el elemento del carbono, ¿sí?, va a estar asociada a una rama de la química que se llama química orgánica, ¿sí? Química orgánica tiene que ver con el estudio de toda la materia orgánica en las cuales están presentes el átomo de carbono y también el nitrógeno, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante qué significa orgánico, qué significa inorgánico, ¿sí? Pero entonces ya vamos entonces indagando un poco sobre que existe una rama de la química que se denomina química orgánica y que está relacionado con todos los elementos del carbono y del nitrógeno, o con todas las sustancias que están formadas por carbono y nitrógeno. ¿Esto por qué? ¿Por capricho? No por capricho. Los que creemos en Dios al crear el universo, la manera como se haya creado, de alguna forma pues ha dispuesto una serie de interacciones entre los organismos vivos, la descomposición de la materia, la transformación de la materia a través de esas transformaciones orgánicas que pueden suceder a través de los microorganismos, y pues en la mayoría de esas sustancias está presente ese elemento que les menciono, el carbono. Es uno de los elementos que están presentes en mayor proporción, por lo menos en el planeta Tierra, ¿sí? Bien, vamos a ver, por allí nos están haciendo un comentario, vamos a leerlo. Buen día, profe, qué pena lo tarde, pero acabo de llegar. Bueno, está bien, no importa, Diana, disculpe que haya leído el mensaje así. No importa, Diana, pues se puede ir incorporando. Actualmente estamos leyendo aquí el primer concepto que nos atañe, ¿sí?, que es el concepto de la química, ¿sí? Estábamos diciendo que la química pertenece a las ciencias naturales, que el objeto de estudio de la química tiene que ver con el estudio de la materia, sus propiedades y los cambios que experimenta. Es decir, que la química estudia todas las sustancias que forman el universo. Estaba diciendo que básicamente dentro de esas sustancias que forman el universo, una gran proporción pertenecen a sustancias en las cuales están presentes los átomos de carbono y también de nitrógeno. Y entonces, el estudio particular de estos tipos de elementos, las transformaciones de la materia orgánica en las cuales están presentes el carbono y el nitrógeno, se denomina química orgánica. Por antonomasia, lo que no tiene que ver con el estudio de estos tipos de elementos, carbono y nitrógeno, se denomina química inorgánica. Química inorgánica, pues obviamente se refiere al estudio de los otros 5.000, de las otras 5.000 sustancias, ¿sí? Comparadas con los millones de sustancias en las cuales están presentes el carbono y el nitrógeno, pues obviamente es una proporción mucho menor, pero que también es importante, y a esta se le denomina química inorgánica, ¿sí? A la rama que estudia la química relacionada con esas otras 5.000 sustancias en las cuales no está presente el carbono y el nitrógeno, ¿sí? Sino que también están presentes otros componentes, otros elementos de la tabla periódica. Bien, le decía que la tabla periódica pues es un resumen en forma de tabla de los diferentes, o los, sí, todos los elementos que están presentes en el planeta Tierra y que son conocidos. Habrán otros que no, hasta los momentos, pues no han sido descubiertos. Los que han sido descubiertos, pues están allí. Es un resumen en base al nombre de estos elementos, una serie de propiedades
y las estructuras de estos elementos. Ya vamos a hablar un poco de cada una de estas cosas, ¿sí? Pero entonces, en resumen, la química estudia, pues, entonces, o tiene por objeto todas las sustancias que forman el universo, todo lo que tiene masa y la transformación de esta sustancia, ¿sí? No se preocupa de las formas en que aquellas puedan estar dispuestas, es decir, cilíndricas, botellas, rectangulares, esféricas. Ellas no importan en química. Vamos a ver, está por aquí. Entonces, si esto no importa en química, obviamente, pues esto será materia, pues, de otras ciencias, de otras disciplinas, tales como el dibujo, la geometría, entre otros, ¿sí? Pero las sustancias de que tales cuerpos u objetos están constituidos, tales como el vidrio, la lana, el hierro, el azufre y la silla, son estudiados por la química. Bien. Vamos a ver, ya que llegó la que lee, a la que le gusta leer, que son, bueno, creo que Diana y Sandra. Bueno, también hay otra que también le gusta leer. Disculpe, señor. Claro, profe, para todos, buenos días. Qué pena llegar tan tarde, pero me tocó el turno de noche, entonces hasta ahorita llegué. Ah, bueno. Ya por lo menos. No, llegó apenas a la hora. Y entonces, cuando en estos días me dicen que no oigamos nada, yo tengo y yo. Pero sí, por lo menos le dio tiempo de tomar su cafecito. Acabo de entrar, profe. Ya el café me lo tomo. Mencionada. Bueno, si quiere. Diana, si quiere, va por ahí, se toma un cafecito y viene ahorita para que nos ayude. No, tranquilo, que mi hija me lo trae, no se preocupe, profe. Ah, bueno. ¿Vamos a leer? Sí, entonces, bueno, este segundo párrafo vamos a escuchar entonces a Diana. Vale. Bien. Dice, el que está resaltado, ¿verdad? Sí, Diana. Bueno, dice, la química estudia los cambios que experimentan las sustancias al oxidarse, reducirse, pudrirse, fermentarse, quemarse, degradar, discretarse, digerirse, etcétera. Ella investiga tales cambios, las condiciones en que se producen los mecanismos por los que tienen lugar, las nuevas sustancias que se originan y la energía que se libera o absorbe durante su desarrollo. Estudian también los procedimientos mediante los cuales estos y otros procesos similares pueden realizarse en el laboratorio o en mayor escala en una planta química o industrial. Bien, estoy anotando aquí a los que están interviniendo, ¿sí? Disculpe un momento, Diana. Sí, Heider intervino. Karina también ha intervenido. Ruth, ¿sí? Obviamente, acaba de intervenir Diana. ¿Sí? Viviana también. Oscar. ¿Quién más por allá ha intervenido que no he nombrado? Yo, Sandra. Ah, es Sandra. Ay, Sandrita. Sandra Triana. Yo, profe, tampoco me ha nombrado. Julián y vos allá, claro, Karina, la tengo aquí anotada. Karina, ¿sí va allí? Ah. Lee sí, la pantalla. No, como no escuché mi nombre. No, sí, sí, sino que no había escuchado mi nombre. No, es que ayer me pasó que estaba con el video abierto y al final en la grabación no aparecía el video, no aparecía la cámara. O sea, no aparecía la filmación, pero entonces estoy comprobando aquí también. ¿Allá ustedes ven la lista? Estoy sí, señor. Bueno, ahí está Diana, Heider, Karina, Ruth, Viviana, Oscar, Sandra, Triana, ¿sí? O sea, sí estaba Karina. Sí, señor. Bien. Bien, ¿qué más falta por allí? Que no he nombrado. Yuleni, como que también intervino, ¿sí? Yuleni, ¿vos allá? Está Yuleni. ¡Profe, Boya! Yuleni, Boya. Bien, muchas gracias, Diana, por su participación, ¿sí? Bien, vamos a escuchar nuevamente el concepto en la voz de Karina, para reforzar nuevamente el concepto, ¿sí? Por favor, Karina, nos vuelves a leer el mismo concepto. La idea es leerlo varias veces para que se nos quede grabado alguna cosa más importante, ¿sí? A ver, Karina, si puedes, por favor, si eres tan amable. Sí, señor, el concepto de la materia. No, perdón, lo que está resaltado aquí en azul. Ah, que vuelva a leer, ya le digo, profe. La química estudia los cambios que experimentan las sustancias al oxidarse, reducirse, pudrirse, fermentarse, quemarse, disgregarse, digerirse, etc. Investiga los cambios, las condiciones en las que se producen.
los mecanismos por los que tienen lugar, las nuevas sustancias que se originan y la energía que se libera o absorbe durante su desarrollo. Estudia también los procedimientos mediante los cuales estos y otros procesos similares pueden realizarse en el laboratorio o en mayor escala en una planta química industrial. Muy bien, muchas gracias, Karina. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice por allí en el chat. ¿Quiere participar? Dice Santiago Molina también quiere leer, ¿sí? Bueno, vamos a escuchar a Santiago otra vez, ¿sí? Por favor, Santiago, entonces vuélvanos a repetir el concepto, lo que está resaltado allí. ¿Perdió la conexión, Santiago? Bien, bueno, entonces para la próxima lectura, ¿sí? Vamos a darle la oportunidad a todos. Bueno, entonces, haciendo un resumen, dice que la química estudia los cambios. Decíamos que la química estudiaba la materia y su transformación, las propiedades de estas, ¿sí? Entonces, la química estudia, pues, los cambios que se suceden en la materia. Van a haber una serie de procesos, ¿sí? O transformaciones básicas que tienen que ver con la oxidación, la combustión, ¿sí? La fermentación, básicamente esos que aparecen allí. Cuando hablas de quemarse, se está hablando de combustión. La reducción es otro proceso químico. En general, pues vamos a ir indagando un poco más adelante sobre los diferentes procesos de transformación de la materia, ¿sí? Pero entonces, cuando vemos estas palabras aquí, oxidarse, reducirse, pudrirse, fermentarse, disgregarse, Dios mediante, espero que nos dé tiempo el día de hoy para tocar cada uno de esos procesos de transformación de la materia, ¿sí? Se están refiriendo a los procesos a través de los cuales las materias o los elementos químicos interactúan con otros elementos en presencia de oxígeno, en presencia de carbono, en presencia de determinadas condiciones de temperatura, presión, bien sea en laboratorio o en el medio ambiente natural, ¿sí? Para transformarse en otras materias, liberar energía. Cuando una sustancia se transforma en otra sustancia, libera energía. Hay un proceso interno allí dentro de sus átomos, en los cuales algunos pierden carga negativa, otros quedan en carga neutra. Bueno, vamos a ver cómo son cada uno de esos procesos, ¿sí? Y de alguna forma, cómo está relacionado eso con la estructura interna de los elementos, ¿sí? Que lo vamos a ver en la tabla periódica. Bien, estudia los procedimientos mediante los cuales estos y otros procesos similares. Ya vamos a ver también que existe una rama de la química que trata de esto, de los procedimientos a través de los cuales, como lo mencionaba por allí Heider, se podían, por ejemplo, separar las mezclas, ¿sí? Los métodos físicos, entre otros. Y esto se puede realizar en el laboratorio, simulando determinadas condiciones, o también de forma natural, ¿sí? Por ejemplo, cuando de repente se descubre la propiedad de determinada planta, de su uso medicinal, ¿sí? Obviamente, para hacer mucho más eficiente ese proceso, de repente se puede fabricar esa misma sustancia, no a partir de esa planta o a partir de un compuesto base, se puede replicar o de alguna manera elaborar un compuesto químico que tenga una estructura parecida o similar y que tenga el mismo efecto. Eso es lo que se denomina la síntesis de un compuesto natural en el laboratorio, ¿sí? De manera así resumida, ¿sí? Entonces, de todos esos elementos, estudia la química, ¿sí? Bien. Por favor, a ver, Santiago, si deseas leer este párrafo. Yo, profe. A ver, ¿quién nos habla? Perdón. No alcancé a captar. Sandra. Sandra, es un gusto escucharte. A ver, ¿nos podrías leer entonces este párrafo, por favor? Sí, señor. Es pues la química, la ciencia que trata sobre las sustancias y leyes, las cuales se determinará por sus transformaciones. Ella estudia los cambios mediante los cuales unas moléculas de un compuesto intercambian átomos
con moléculas de otras sustancias y estos a su vez forman moléculas con un número menor de átomos y así también participan en las reacciones químicas y como resultado se obtienen nuevas sustancias. Bien, como verán ustedes allí, muchas gracias Sandra por su participación, excelente. Aquí ya tengo anotada también, Sandra, ¿sí? Bien, hasta el momento pues han participado Diana, Heider, Karina, Ruth, Viviana, Oscar, Sandra, Yuleni, Boyaga, y Santiago pues ha manifestado también su deseo de participar. Esperemos lo haga prontamente en la lectura o cualquier intervención que desee hacer. Bien, entonces, como ven allí hay una serie de términos que pues todavía no, quizás algunos pues tienen a la curiosidad de saber qué significan, ¿sí? Tales como átomos, moléculas, intercambio de átomos, generación de nuevas sustancias, ¿sí? Por eso les he puesto allí el tercer video. Sí, déjenme confirmar, a todos les llegó al WhatsApp, ¿sí? El mensaje con los videos y los tópicos, ¿sí? Sí, profe, a mí me llegó. Bien, por allá. ¿A Diana le llegó? ¿Se ha podido revisar? Diana. Sí, sí, señor, ya lo vi, profe. Sí. Bien. Estaba revisando y sí, señor, ahí están. Bien, gracias. A ver. ¿Qué es lo que pasó aquí? Vamos a ver qué es lo que sucede aquí, que dice Santiago. Profe, yo tengo uno, me llegó uno de WhatsApp. Y disculpe un momento que estoy aquí leyendo un mensaje, por favor. Disculpe un minutico, ahorita tiene la amabilidad de repetirme, por favor. Dice Heider, a ver qué es lo que dice. Ah, bien. Bien, para obviamente para tener la participación que les exonera del taller, ¿sí? Obviamente tienen que participar activamente, por lo menos colaborando con las lecturas, por lo mínimo, ¿sí? O obviamente, si no pueden leer, por lo menos enviar el resumen de un concepto que han tratado los demás compañeros por la vía del chat, o responder una pregunta, si no pueden, como les digo, por cuestiones de conexión, intervenir con el audio, por lo menos tomarle la foto y enviarlo en el transcurso de la clase, ¿sí? Bien, eso para aclarar un poco todas las formas que pueden tener para, de alguna manera, completar la participación, ¿sí? Bien, muchas gracias a todos ustedes por la participación activa, ¿sí? Entonces les decía, ahora sí vamos a escuchar a Diana. ¿Qué nos decía Diana? Por favor, disculpe que estaba allí leyendo un mensaje que era importante en el chat. No, profe, no era yo la que habló, fue mi otra compañera. Diana, ¿quién? ¿Sandra? No sé quién había hablado. No, yo no, profe. ¿Quién era la que quería participar o comentar algo importante? Disculpe que tuve que interrumpir, pero es que en ese momento estaba mandando un mensaje en el chat aclarando una cuestión sobre la participación, ¿sí? Entonces estaba de alguna manera pues también recordando. Ah, profe, fui yo, profe, que le di. Sí. Fui yo, profe, que le había dicho que ya me había llegado los videos al WhatsApp. Ah, muchas gracias. Viviana Cárdenas. Muchas gracias, Viviana, por confirmarnos también que ya le llegó el video. Bien. Entonces, como ustedes verán allí, ubíquense allí, por favor, en el mensaje que les envié de WhatsApp. ¿Están ubicados? ¿Se ubicaron? Sí, profesor. Bien, comprendo que la mayoría estarán conectados por el celular, por lo que puedo ver, ¿sí? Sí, señor, por el celular. Sí, señor. Pues entonces a veces es un poco engorroso cambiar de una pantalla a la otra, entiendo. Sí, a veces me confundo, inclusive pasando de la pantalla de la computadora aquí al teléfono mío, imagino también que va a ser mucho más complicado dentro del mismo celular. Bien. Bueno, pero entonces, en resumen, quería comentarles
el contenido del mensaje. Ese, en dado caso de que se llegue a caer la conexión antes de que lleguemos al punto de los videos, pues pueden ir adelantando, viendo esos videos y analizándolos, ¿sí? Entonces en ese mensaje ya aparece como la vista previa de un video, que es la química, y es ese primer vínculo que aparece allí. Cuando vean el video, pues van a estar enfocados en esos tópicos que aparecen, qué es química, qué es materia, qué no es materia, bueno, muchas cosas de esas ya las hemos tratado, las áreas de estudio de la materia, entre otras cosas, ¿sí? En el segundo video, que es el segundo vínculo que está allí en azul, se van a enfocar en qué es masa, qué es peso, qué es volumen, qué es densidad y diferencia entre las anteriores, perdón, es decir, las diferencias entre masa, peso, volumen y densidad, ¿sí? Ahora, en el tercer video no les he puesto ningún tópico, puesto que este es un video que vamos a profundizar quizás ya más la próxima semana, cuando ustedes tengan la oportunidad de verlo con mayor tranquilidad en el transcurso de la semana, ¿sí? Y vendremos entonces mediante a discutirlo la próxima semana. Sin embargo, si ven los dos videos y les queda tiempo, en dado caso de que se llegue a caer la conexión, o inclusive en el tiempo que les voy a dar para que los vean posteriormente a esta introducción que estoy haciendo, entonces pues pueden ir indagando en los primeros 5 minutos de ese video. ¿Por qué traigo a acotación esto? Porque en la lectura que han hecho, aquí muy amablemente Diana, perdón, Sandra, ¿sí? Que nos ha colaborado aquí Sandra, hablan de una serie de términos tales como los átomos, las moléculas, las sustancias, ¿sí? Bueno, que quizás para algunos pues no serán más muy familiares, pero ya poco a poco vamos a ir indagando sobre esto. Y en este tercer video, pues, tratan estos términos, ¿sí? Ahora bien, vamos a indagar un poco sobre este tercer párrafo, ¿sí? Dice, es pues la química la ciencia que trata sobre las sustancias. La sustancia, pues, es la agregación de los diferentes elementos químicos, por decirlo así, la agrupación, producto de transformación de otros elementos en presencia de oxígeno, carbono, determinadas condiciones de temperatura, presión, entre otras, ¿sí? Y las leyes que surgen de estas sustancias, ¿sí? De los procesos que se dan entre esas sustancias, por ejemplo, las leyes de los gases ideales, el número de Avogadro, una serie de postulados que pueden surgir entonces en base a la interacción que se puede dar entre las sustancias, ¿sí? Las cuales se determinará por sus transformaciones, o sea, las leyes que pueden surgir, obviamente surgen de las transformaciones de esas sustancias. La química estudia los cambios mediante los cuales unas moléculas de un compuesto intercambian átomos. Bueno, las moléculas son, de alguna forma, uniones de diferentes átomos. Los átomos son como las estructuras más pequeñas de la materia, ¿sí? Como dijimos, materia es todo aquello que tiene masa. Entonces, el átomo es como la unidad mínima de la materia, que está conformado por protones, neutrones y electrones. Los protones y los neutrones están en el núcleo del átomo y los electrones están girando en torno a ese núcleo. Ya vamos a ver en el video gráficamente cómo es todo esto, ¿sí? Pero es para que vayan teniendo una idea inicial. Entonces, decíamos que los compuestos intercambian átomos con moléculas de otras sustancias, es decir, las moléculas están compuestas por átomos de diferentes elementos e interactúan con moléculas de otros elementos, intercambian electrones, eso genera una serie de puentes o enlaces y es lo que permite que se unan y formen nuevos compuestos. Ya vamos a ver más adelante esto, de repente si suena un poco extraño, no se preocupen porque ya lo vamos a ir aclarando más adelante, ¿sí? Y obviamente estos generan reacciones químicas, existe liberación de energía, algunos átomos pierden electrones, ganan carga positiva, otros pierden carga negativa, entre otras transformaciones que se pueden dar, ¿sí? Bien, son las 9:22, ¿sí? Yo creo que es un poquito, voy a pausar aquí la grabación. Bien. Vamos a compartir nuevamente la pantalla
del material que veníamos manejando referente a los tópicos generales de la química. Bien, vamos a hablar ahora de las ramas de la química, así como, por ejemplo, otras ciencias tienen su clasificación, por ejemplo, la matemática se divide en lógica, geometría analítica, cálculo infinitesimal, ¿sí? Así también la química, pues obviamente tiene sus ramas o divisiones, ¿sí? Ya veníamos adelantando un poco de esto, decíamos que una gran cantidad de compuestos, no sé si me están escuchando, ¿me oyen? Sí, sí, señor. Yo les decía hace un momento, antes de salir a descanso, que una gran cantidad de, de las sustancias presentes en la naturaleza tienen presencia del elemento carbono. Son 5.000 sustancias que tienen presencia de los demás elementos y millones en los cuales están presentes el carbono y también el nitrógeno, ¿sí? Entonces, son los componentes o los elementos más abundantes en la naturaleza. Por eso se ha denominado a una rama del estudio de la química orgánica, que es la que tiene que ver con el estudio del carbono y sus derivados y a todos los elementos, ¿sí? O la química que estudia todos los demás elementos, se le denomina química inorgánica, ¿sí? Como lo dice aquí, estudia los elementos químicos y sus compuestos. Se utiliza grandemente como materia prima para todas las ramas de la industria, pues obviamente también habrán otros componentes, otros elementos aparte del carbono y el nitrógeno, obviamente que son muy importantes, ¿sí? La química general se ocupa del estudio de los principios fundamentales relativos a la constitución y propiedades de la materia. Básicamente el análisis de los de las características de los elementos de la tabla periódica, ¿sí? La constitución, la composición de la estructura de cada elemento, las propiedades tales como la densidad, el punto de ebullición, el punto de fusión, cada uno de estos conceptos ya los vamos a ver más adelante en la asignatura. Como les adelantaba hace un momento, la química orgánica también es conocida como la química del carbono y sus derivados. Es una de las ramas más extensas de la química, ella tiene posibilidades ilimitadas de síntesis y el establecimiento de estructuras orgánicas. Cuando hablamos de síntesis, es la producción de un compuesto natural en condiciones de laboratorio, ¿sí? La distribución de ellas en de la densidad electrónica, vamos a ver más adelante que el átomo tiene diferentes orbitales en los cuales pues, están situados en esas diferentes capas denominadas S, P, D, entre otras. En esas capas están ubicados, girando alrededor del núcleo, los electrones, ¿sí? Entonces, la química orgánica trata básicamente de cómo esos diferentes átomos de carbono y otras sustancias, como hidrógeno y nitrógeno, forman enlaces, ¿sí? A través del intercambio de los electrones y se unen formando diferentes sustancias o diferentes moléculas nuevas, ¿sí? La disposición espacial de los átomos y la disposición de los mecanismos de reacción. Dice, actualmente se conocen más de 5.000 sustancias inorgánicas y más de 13 millones de compuestos orgánicos. Entonces, como verán, de allí la importancia que se le da a todo lo que tenga que ver con el carbono, puesto que obviamente está presente más de 13 millones de compuestos orgánicos, tanto sintéticos, es decir, producidos en laboratorio, como en condiciones naturales. Bien, la físicoquímica pues habla básicamente de las leyes de la termodinámica, del intercambio del calor, de la fotosíntesis, la fotoquímica, entre otras cosas. Vamos a un poco adelantarnos un poco en esto, vamos simplemente a mencionarlo y quizás si nos queda un poco de tiempo profundizaremos un poquito en esto. La química analítica tiene que ver básicamente con el estudio del porcentaje de elementos en cada uno de las diferentes sustancias o compuestos. ¿Qué porcentaje, por ejemplo, existe de carbono en un determinado compuesto? ¿Qué porcentaje existe de hidrógeno? ¿Qué porcentaje existirá de oxígeno? Entre otras cosas.
básicamente se trata de eso. Bueno, obviamente se divide tanto en análisis cualitativo como análisis cuantitativo, ¿sí? El análisis cualitativo trata básicamente de identificar las sustancias y el análisis cuantitativo se refiere a la identificación de la cantidad de sustancias, el porcentaje en peso de cada una de las sustancias o de los elementos que constituyen una molécula o un compuesto, ¿sí? Bien, están la química de los compuestos macromoleculares, que trata básicamente del análisis de los monómeros, que son de un tipo específico de compuestos, y las moléculas muy grandes, las macromoléculas, formadas por gran cantidad de grupos repetitivos, ¿sí? Ya vamos a ver un poco más de eso. No se preocupen por estos nombres, a veces es un poco extraño, poco a poco pues vamos a ir ahondando en torno a esta materia. Bien, cabe ahora preguntarnos cómo surge la química. Algunos pues habrán escuchado esto de la alquimia, esos antiguos denominados sabios o brujos de la antigüedad, específicamente en Egipto, que trataban de transformar los materiales ordinarios en materiales preciosos como el oro. Básicamente a partir de esa inquietud surge este proceso de experimentación con diferentes sustancias para de alguna forma obtener un lucro, básicamente en este caso que menciono, obtener materiales preciosos. Pero vamos a ver que posteriormente, pues, a través de la transformación de los materiales diferentes que existen en la naturaleza, pues, específicamente en Europa empezaron a realizarse diferentes procesos químicos, básicamente también para obtener un beneficio, la transformación de la materia. Bien, ¿quién nos ayuda un poco aquí con la lectura? No sé si está presente, vamos a ver. Yo, profe. A ver, Diana. Diana. Bueno, muchas gracias, Diana. A ver, leamos aquí el primer párrafo, por favor. Dice, la química, sí, tuvo sus orígenes en el país de las pirámides, o sea, Egipto, el más avanzado técnicamente del mundo antiguo. Son los egipcios quienes desarrollan la perfumería, la metalúrgica, la tintorería, la cerámica, la producción de vidrio y la obtención de cosméticos. Desafortunadamente, la química era considerada una ciencia divina y por ello estaba en manos de los sacerdotes, quienes la ocultaban. Bien, bueno, nos trasladamos entonces al antiguo Egipto, una de las dos grandes civilizaciones del mundo antiguo, la otra fue la civilización de Mesopotamia, una parte de Siria, Irán e Irak, en torno a esos tres grandes ríos, el río Tigris, el río Éufrates y otro de los tres grandes ríos, el río Tigris, el Orontes, también en una parte de la Baja Turquía. Diametralmente opuesto en ese mundo conocido estaba el antiguo Egipto. Egipto tenía una gran ventaja sobre esa llanura de la Mesopotamia, era que tenían tierras muy fértiles, puesto que Mesopotamia pues está rodeada más que todo de desiertos y pequeños focos de civilización en donde están los oasis en torno a la vida que se genera en torno al agua. Pues obviamente crecían ciertas ciudades tales como Alepo, una de las ciudades más antiguas del mundo, Damasco, entre otras, ¿sí? Cuando han leído, por ejemplo, la historia de los jardines colgantes de Babilonia, bueno, todo esto tiene que ver con la antigua Mesopotamia, pero fue de manera opuesta en Egipto, donde surgió la preocupación por el estudio de la materia, básicamente en Egipto, para transformar, como les digo, como dice por allí, los diferentes compuestos y desarrollar perfumes, metalurgia, tintorería. También dentro del punto de vista de la tintorería, recordemos que existía un compuesto muy preciado que era la púrpura, que provenía de unos moluscos que estaban por allí presentes en el mar Mediterráneo, básicamente en el Líbano, y esos pobladores del Líbano producían, en base a ese molusco, la apreciada púrpura que era utilizada para teñir las ropas de las personas nobles, y era muy cara su producción, por eso obviamente se le atribuía su posesión únicamente a las personas que podían
pagar ese enorme costo de producción o de comercialización. Bien, los egipcios, pues obviamente desarrollaron un imperio en base a todas estas riquezas que rodeaban su territorio, la presencia del Nilo, la presencia de tierras fértiles y también el dominio sobre sus vecinos del Líbano, del norte de Israel, del sur de Israel, entre otros. Básicamente entonces manejaban un gran conocimiento, pero ese conocimiento, como lo dice allí, estaba de alguna forma limitado únicamente a la posesión de ese conocimiento en torno a los sacerdotes, quienes lo ocultaban para obviamente mantener ese poder. Dice, fueron posteriormente los árabes los que denominaron la química como alquimia, surgiendo así los alquimistas. Sí, bueno, no es nuevo pues entonces que los árabes pues quieran de alguna forma obtener gran lucro de las diferentes de las diferentes circunstancias que puedan surgir en un entorno determinado. ¿Sí? Entonces fueron los árabes los que iniciaron con esto de la alquimia en el lado diametralmente opuesto, en la Mesopotamia. Los árabes quisieron entonces transformar los materiales ordinarios, tales como el plomo, los metales pesados, el hierro, en oro, ¿sí? En materiales preciosos. ¿Sí? Bueno, si habrán podido leer a lo largo de la historia, siempre esto de la avaricia, el hecho de querer de repente volverse rico de la noche a la mañana. Existen muchos cuentos, por ejemplo, en las mil y una noches, ¿sí? De esto, y también mucha sabiduría oculta allí en esos cuentos, respecto a, ¿sí? A estos métodos de averiguación, de adivinación, métodos del ocultismo, para tratar de alguna manera de obtener riqueza repentina, ¿sí? Sin estar respaldado por un trabajo, ¿sí? Dice, es decir, ellos tenían conceptos aristotélicos, vamos a ver aquí, me perdí un poco, vamos a regresar. Dice, fueron posteriormente los árabes los que denominaron a la química como alquimia, surgiendo así los alquimistas. Ellos tenían como meta encontrar la piedra filosofal, era decir, como esa sustancia base a través de la cual podrían ser generados cualquier cantidad de compuestos, la cual, según ellos, podían transmutar en cualquier otro metal, como les digo, lo cual solamente lo tenían teóricamente, pero sin probar dichos conceptos teóricos experimentalmente. Es decir, ellos tenían conceptos aristotélicos que les permitían avanzar en los conceptos teóricos. Más, sin embargo, añadieron los principios y elementos de solubilidad, como las sales, combustibilidad con el azufre, metalinidad con el mercurio, y así también descubrieron muchas sustancias y diseñaron métodos para purificación de dichas sales. Cuando hablan de conceptos aristotélicos, básicamente tienen que ver con esos conceptos primordiales en los cuales se hablaba de que la materia estaba, o la mayoría de las sustancias estaban compuestas por una materia denominada éter, ¿sí? Pero los árabes fueron un poquito más allá y también hablaron de la solubilidad, la presencia de las sales, el azufre, el mercurio, entre otros. En este periodo de la historia de la química, esta estaba oculta o en secreto. Bien. Por favor, Karina, ¿estás por allí? ¿Nos puede ayudar aquí con este párrafo? En el siglo XVI surgieron muchos reformadores de la alquimia, sobresaliendo Paracelso y Agrícola. Según Paracelso, la meta ya no era obtener oro, sino preparar remedios curativos. Mientras Agrícola se dedicó a desarrollar la química en el campo de la minería y la metalurgia. Bien, entonces, bueno, tomó entonces dos vertientes principales del estudio de la química en el siglo XVI, una relacionada con la curación, ¿sí? Utilizando quizás plantas, algunos compuestos como sales, ¿sí? Y otras relacionadas con la fertilización, ¿sí? La utilización de fertilizantes, la utilización de componentes para el abono y el aumento de la productividad en la agricultura. Aunque bien esto no fue nuevo, puesto que ya desde la edad antigua
el desarrollo principal, la transformación de las sociedades, de sociedades nómadas a sociedades de desarrollo de poblaciones grandes o sociedades estacionarias, ¿sí? Ya no nómadas que se trasladaban de un lado a otro, sino ya el asentamiento de grandes poblaciones, viene a partir de la invención de los fertilizantes, el abono de las tierras, porque era que antes, pues, estos nómadas tenían que ir de un lado hacia el otro buscando tierras que fuesen cada vez más fértiles, porque estaban en un lugar, realizaban los cultivos, pero básicamente, como estamos hablando de Mesopotamia, eran tierras muy estériles. Entonces, realizaban los cultivos y estas se esterilizaban en un periodo de corto muy tiempo y tenían que ir a buscar nuevas tierras productivas, ¿sí? A raíz del surgimiento de los fertilizantes en esta Mesopotamia, obviamente pues ya se pudieron quedar estacionados en un solo sitio y desarrollar grandes civilizaciones en torno a las ciudades. Pero en Europa básicamente esto se profundizó a partir del siglo XVI con el señor Agrícola, quien se dedicó pues entonces al uso de la química para la minería y la metalúrgica y también la agricultura. Bien. Audio, perdón. Hubo por allí un error en el sistema, no sé qué sucedería, y se paró la grabación. El Zoom entró y, perdón, me salí del Zoom y volví a entrar, ¿sí? No sé si tienen retorno por allí, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bien, gracias. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Bien. ¿Qué me dicen por allí en el chat? Listo. Ya tienen algo. Bien. Bueno, les decía entonces que el resultado inmediato de los trabajos del señor Agrícola y sus discípulos fue asimilado por la industria europea en todos sus métodos productivos. Pues de allí, pues en la Alta Edad Media, vemos un desarrollo en torno a las ciudades feudales, básicamente a raíz también de esos avances en materia de la química, de la utilización de estos compuestos para la transformación del acero, hacer, pues, por ejemplo, materiales para la guerra cada vez más resistentes, con mayor efectividad para la guerra, y también en materia de minería e inclusive también en materia de alfarería, ¿sí? Fueron una de las principales industrias en torno a las ciudades feudales en Europa, en la Alta Edad Media. ¿Quién que me ayuda aquí, por favor, con la lectura, esto que estoy resaltando? Profe, yo no he leído. Viviana Cárdenas. Profe, yo también quiero leer. ¿Quién? ¿Aparte de Viviana? Sí, profe, yo. Viviana, ¿y después viene? Ahí en Desura, yo. Sí. Dice, allá por el siglo XVII se dio un hecho interesante. La teoría se regazó y se le adelantó bastante la práctica, existiendo de tal modo divergencias entre ellas. Por ello fue necesario el desarrollo teórico representado por los trabajos de Boyle, 1671. Quien estableció la ley de Boyle, pero sin presentar una nueva teoría, no fue sino hasta el 1700 cuando surge la nueva teoría general de la química por establo. Esta teoría establece que todos los cuerpos susceptibles de combustión y oxidación contienen el flogisto, sustancia especial, que se libra de los mismos durante el proceso de combustión o de oxidación. La teoría de flogisto no respondió a muchos nuevos problemas planteados. A pesar de todo, ella permitió liberarse totalmente de las concepciones aristotélicas.
Bien. Bueno, en torno a esto, bueno, cuando existían procesos de combustión, es decir, la reacción de un material oxidable que puede reaccionar con el oxígeno, hablamos de procesos de oxidación, y combustión cuando hay presencia de calor, existían una serie de transformaciones allí, una liberación de energía y unión de diferentes elementos para formar diferentes compuestos. Allí hubo de repente una aproximación teórica a esa ley, ¿sí?, de transformación de la energía, y denominaron a esa liberación de energía flogisto, ¿sí? Sin embargo, pues obviamente esto no apuntaló con mucho éxito de alguna manera en las comprobaciones que se hacían desde el punto de vista práctico, y sin embargo esto constituyó un adelanto a lo que se tenía en materia de concepción de los diferentes elementos que se decía que estaban conformados por el éter. Bueno, luego dice, se hicieron varios intentos por separar el tal flogisto y estudiarlo, pero nunca se pudo, lo que obstaculizó el desarrollo, el ulterior desarrollo de la misma. Bien. Vamos a adelantarnos un poco aquí. Vamos a leer esto aquí. En 1803, por favor, ¿quién era la otra estudiante que deseaba participar con la lectura? ¿Ruth? Sandra. Ah, bien, Sandra. Después venimos con Ruth. Gracias, Sandra. Bien. ¿Te escuchamos? En 1803, John Dalton introdujo el concepto de peso equivalente o equivalente químico, que establece que los elementos siempre se combinan entre sí en cantidades ponderadas, constantes, que corresponden a su equivalente químico. Además, Dalton descubrió la ley de proporciones múltiples, que en resumen establece que los elementos entran en los compuestos en distintas proporciones definidas. También Dalton dio su aporte acerca de la teoría atómica e introdujo que todas las sustancias están constituidas por partículas pequeñísimas, llamadas átomos, y que la combinación de diferentes átomos da como resultado una sustancia compuesta. Bien. Bueno, entonces ya Dalton dio un salto muy grande en materia del estudio de la química, porque ya entonces empezó a hablar del átomo, la sustancia más pequeña de la materia. En ese entonces pues se hablaba de que el átomo era indivisible, ya posteriormente se ha podido comprobar que no. Pero básicamente la teoría atómica de Dalton fue una de las primeras que apuntaló ya hacia la dirección de que existía un elemento muy pequeño o una materia muy pequeña denominada átomo. Bien, vamos a ver por aquí dónde nos adelantamos. Bueno, luego vino el átomo de Bohr, ¿sí?, que habló ya de la concepción de la existencia del núcleo, los protones y los electrones. Posteriormente dice, la teoría atómica recibió un nuevo impulso tras los trabajos de Gay-Lussac, quien estableció la ley de dilatación térmica de los gases y la ley de las proporciones volumétricas. En igual volúmenes de gases elementales haya igual número de átomos contenidos en ellos. Ello no correspondió con la práctica, por lo cual en 1811, Avogadro, muy importante este nombre, por favor, anótenlo por ahí, lo van a ver también en el video, Avogadro estableció que iguales volúmenes de gases en condiciones externas iguales contienen igual número de moléculas. Esto lo vamos a profundizar más adelante, ¿sí? Voy a resaltar por aquí. Esta teoría no fue aceptada inmediatamente, sino hasta 1860. Es a partir del aporte de Avogadro cuando la ciencia se introduce al concepto de molécula, definida como la partícula más pequeña y de una sustancia de la cual existe independientemente. Bueno, la molécula es la unión de diferentes cantidades de átomos a través de elementos químicos denominados enlaces,
que surgen por el intercambio de electrones entre diferentes átomos. Ya vamos a ver eso más adelante. Importancia de la química en el ser humano. Primero, la química y su relación con los seres vivos. Vamos a ver, Ruth. Estos dos párrafos. Yo, profe. Ok. Ruth. Dice. Yo había levantado la mano hace rato, disculpe. Por favor, Ruth, ¿sí? Ok. Ahorita vienes tú, perdón. Ok. Perdón, Ruth. ¿Cuál es? Perdón, Ruth, discúlpame un momento. ¿Cuál es tu nombre de la otra estudiante que está pidiendo también la participación? ¿Te escucho? Yuleni, profe. Yuleni, ahorita vienes también. Bueno, pero entonces vamos a escuchar a Ruth. Gracias, Ruth. Bueno, dice, una de las ciencias con que está estrechamente relacionada con la química es la biología, que en conjunto con la química estudia la composición química de las sustancias y el lugar de localización a través de la formación y transformación denominada bioquímica. Los seres vivos poseen características biológicas y químicas. Entre las biológicas están la nutrición, la reproducción, el movimiento, la relación y crecimiento. Las características químicas son catálisis, almacenamiento de energía e información y motilidad. Bien. Bueno, como vemos, la biología trata del estudio de los seres vivos y dentro de los seres vivos, pues obviamente se producen continuamente transformaciones a través, obviamente, de la absorción de los nutrientes que ingerimos, a través de la interacción de las células, entre otros elementos. Por ejemplo, en las plantas se produce el fenómeno de la fotosíntesis, la absorción o la transformación de la luz solar junto con el oxígeno para producir la clorofila. Bueno, todos estos elementos obviamente están relacionados con la química en la materia de biología. Bien, en la salud y medicina y agricultura, ¿sí? Vamos a leer estos tres primeros párrafos, por favor. Yuleni. Muchas gracias, Ruth. Sí, profe. Es obvia la importancia que tiene la química en el campo de la salud y de la medicina, pues ha permitido logros en dos direcciones, en la prevención de las enfermedades y en la curación de las mismas. Los sistemas de salud hacen uso de la medicina preventiva utilizando los diversos fármacos como vacunas y antibióticos para proteger a la sociedad de las de enfermedades infectocontagiosas. Los cirujanos usan mucho la anestesia para realizar operaciones en casos difíciles como la apendicitis, cálculos renales, cálculos en la vesícula, lesiones cerebrales, etc. Actualmente se está desarrollando la terapia genética que consiste en introducir un gen sano a la célula del paciente afectado en enfermedades como cáncer, sida, artritis, entre otras, y así reponer el gen o genes que están deteriorados y que están implicados en las defensas del cuerpo. Para realizar todos estos procedimientos, el médico debe tener conocimiento sobre las propiedades químicas de cada uno de los componentes moleculares implicados en el tipo de terapia. Indudablemente que es la industria farmacéutica es de vital importancia la química, pues los químicos farmacéuticos investigan medicamentos que tengan pocos o nulos efectos colaterales para tratar diferentes enfermedades como el SIDA, fármacos que generan que garanticen
aumentar exitosamente el número de trasplantes de órganos. Bien. Bueno, entonces, como vemos, en la salud y la medicina existe un elemento que se denomina el ADN y el ARN, muy renombrados últimamente a raíz del surgimiento, por ejemplo, de las vacunas contra esta última enfermedad aparecida en los dos últimos años, el COVID-19, ¿sí? Que se están, por ejemplo, desarrollando vacunas a partir de nuevas tecnologías como la del ARN mensajero, el ácido el ADN ácido desoxirribonucleico y el ARN ácido ribonucleico, ¿sí? El ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. Entonces, en estos dos elementos que tienen que ver con la genética del ser humano, ¿sí? Y de los animales, obviamente existe como una piedra fundamental o una piedra angular en el descubrimiento del tratamiento para diferentes enfermedades, como menciona allí, y para también tratamientos con vacunas y diferentes fármacos. Entonces, en la química de estos dos elementos, el ADN y el ARN, conjuntamente con los avances de la biología y la medicina, pues se encuentra la clave para la cura y el tratamiento de muchas enfermedades, ¿sí? Básicamente. En resumen, dice, la importancia de la química en la salud y en la medicina, es llevar junto con otras ciencias una vida más saludable a la humanidad entera. Entonces, como les digo, la química de estos dos elementos que han venido siendo estudiados desde hace muchos años, muchas décadas, y que constituyen, pues, un elemento fundamental para el tratamiento de estas nuevas enfermedades está la esperanza para la cura de muchas enfermedades y el tratamiento de las mismas. Bien. En la agricultura, pues obviamente ya hemos visto la importancia que tienen los fertilizantes, los materiales, los elementos como el nitrógeno, el hidrógeno, el potasio, el magnesio, son fundamentales para la síntesis de las diferentes proteínas, específicamente desde el punto de vista de los abonos, y para la producción, el aumento de la productividad en las actividades agrícolas y agroindustriales. Bueno, en la vida cotidiana, en los fenómenos químicos cotidianos, obviamente también está involucrada la química. Vamos a hablar de una serie de procesos químicos, tales como la combustión, la fermentación. No vamos a hacer mucho énfasis el día de hoy en estos elementos que vemos en la pantalla, de los diagramas, ¿sí? De la descomposición de la materia orgánica, la efervescencia, entre otros. Vamos a repasar brevemente o vamos a hablar un poco de esto. Digo repasar porque, bueno, de repente se lo han visto ya hace muchos años, como ha manifestado. Y bueno, vamos a hacer un breve repaso de esto, ¿sí? La combustión, cuando decimos combustión, básicamente estamos hablando de la presencia de calor, cuando una materia arde, ¿sí? Existe básicamente una transformación allí de esa materia, un desprendimiento de energía, ¿sí? Entonces dice, en la naturaleza se producen con gran profusión distintos procesos de oxidación. Se entiende por oxidación, en sentido muy estricto de la palabra, la combinación de determinada sustancia con el oxígeno. Entonces, siempre que estemos, ¿sí?, hablando de la combinación de una determinada sustancia o elemento con el oxígeno, estamos hablando de un proceso de oxidación. La presencia del oxígeno es fundamental para la combustión. Si no hay oxígeno, obviamente, no puede haber combustión. Ejemplo de esto, muchas veces lo podemos ver en ese error que a veces cometemos cuando de repente se está formando un conato de incendio, ya el incendio está un poquito ya, de repente grande, ya está de repente tomando determinadas dimensiones que empieza a ser de repente poco manejable, y entonces caemos en el error de ponerle agua a las llamas, ¿sí?
rociar con agua a esas llamas. Lo que se produce en ese caso es que en vez de apagar las llamas, estas llamas agarran mayores proporciones. ¿Sí les ha pasado? ¿O han podido observar en películas o en videos este fenómeno? Sí, pero ya se está apagando esa apagada, como jodido. ¿Perdón? La luz es cosa seria. Perdón. Que sí, señor. Ah, bien. Entonces, esto sucede porque obviamente la presencia del agua es muy conocido, bueno, H2O. El agua, pues, tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿sí? Entonces, el agua tiene oxígeno. Al combinar esa presencia del agua que tiene oxígeno junto con esas llamas, pues, obviamente, le va a dar más oxígeno a ese fuego y en vez de apagarlo, lo que va a hacer es engrandecer, pues, ese fenómeno de la combustión. ¿Sí? Se incrementa el fuego. Exactamente. Entonces, lo que debemos hacer es eliminar más bien la presencia de oxígeno. Entonces, de repente, al colocarle, por ejemplo, tierra, arena, pues estamos como ahogando, en palabras vulgares, ese fuego porque le estamos restando oxígeno. Y, pues, obviamente, en ese caso, pues, sí se logra apagar con éxito el incendio. Pero si de repente ya, por ejemplo, en presencia de incendio de un motor, ¿sí? Lo que se recomienda, por ejemplo, es ponerle una bebida carbonatada, ¿sí? Como Coca-Cola, entre otras, tener una botella de estas bebidas, si no tenemos un extinguidor, para de repente apagar el fuego, para que el oxígeno junto con el carbono que tiene esa bebida gaseosa, esas bebidas gaseosas tienen proporciones importantes de carbono, y entonces más bien en vez de echarle agua a ese fuego, que lo que va a hacer es engrandecerlo más, colocarle esa bebida carbonatada para que reaccione con el fuego que existe allí, con el oxígeno que existe allí en el fuego, y se queme ese oxígeno, ¿sí? En vez de ponerle agua. Si no tenemos un extinguidor a la mano. Cuando la oxidación está acompañada con desprendimiento de luz y calor, el proceso se denomina combustión. Entonces, la combustión es el proceso en el cual está presente el oxígeno junto con la luz y el calor, ¿sí? Por ejemplo, cuando de repente en un bosque, en meses de verano, existen muchas hojas secas y hay, por ejemplo, de repente un vidrio por allí que hace a veces como de lente, ¿sí? Que aumenta el poder de la luz y reacciona, por ejemplo, con las hojas secas, se producen chispas y en medio de ese ambiente que, en el cual no hay humedad porque hay periodo de verano, pues se producen chispas y se favorecen entonces la presencia de incendios en esos bosques, ¿sí? A partir de algo tan inofensivo como puede ser un vidrio y la presencia de luz solar, ¿sí? Entonces pueden suceder desastres naturales, como pueden haber ustedes conocido hace poco en California, ¿sí? En Australia, a raíz de la presencia de basuras que dejan los excursionistas, botellas de vidrio, entre otras cosas, ¿sí? Y más si está de repente aunado a esto la presencia de plástico, que es mucho más oxidable, mucho más fácil de realizar una combustión en presencia de luz solar y algún elemento que surge allí como catalizador o de alguna manera acelerador del poder de esa luz solar. Bien, en el fenómeno de la combustión, la sustancia que se quema, es decir, que arde, se le conoce como combustible. En un inicio los químicos creyeron que solamente habían combustiones a favor del oxígeno, considerándolo el único comburente capaz de quemar las sustancias combustibles. Pero posteriormente descubrieron que otros elementos pueden, en determinadas condiciones, hacer el mismo efecto que el oxígeno. Así, por ejemplo, el antimonio, el arsénico, arden en atmósferas con cloro. Por eso a veces, si desconocemos las propiedades químicas de determinadas sustancias, y tenemos por allí en el hogar la presencia de una botella de cloro, es mejor que no los acerquemos porque pueden generar catástrofes de incuantificables proporciones, ¿sí? El cloro, al reaccionar con otros elementos como el antimonio y el arsénico, pues son altamente propensos a generar procesos de combustión, ¿sí? Son combustibles todas aquellas sustancias que arden con facilidad, como el hidrógeno, el azufre, el carbono, el magnesio,
el fósforo, el magnesio, es conocido, por ejemplo, principios del siglo XIX para generar esos elementos de flash en las cámaras, ¿sí? Se producen básicamente a partir de presencia de magnesio, junto con, obviamente, oxígeno y calor. El fenómeno de la combustión lo observamos en nuestra vida diaria al encender un fósforo, ¿sí? Como lo dice allí, el fósforo es un elemento altamente combustible, ¿sí? Al generar, obviamente, raspar el fósforo, generar un poco de calor allí, pues obviamente se va a generar una llama, ¿sí? Quemar basura, cocinar con leña, encender una hornilla, bueno, allí hay procesos de combustión, ¿sí? En un laboratorio químico, el fenómeno de la combustión está presente siempre que usamos el mechero de Bunsen, Tyrrell o Merkel, bueno, son instrumentos que se utilizan para realizar procesos de combustión. No obstante, la combustión también ocurre en diversos procesos biológicos, como la respiración, porque ahí también hay intercambio de oxígeno con carbono, y de alguna manera eso va a producir también la presencia de diferentes procesos internos dentro del organismo. Bien. La fermentación. Vamos a hablar un poquito aquí de este proceso de la fermentación. Es un proceso químico que ocurre mediante la acción de unas sustancias llamadas fermentos, ¿sí? Estos fermentos son enzimas, los cuales son sustancias catalizadoras. Catalizadoras quiere decir que aceleran una reacción química, ¿sí? Por ejemplo, el azúcar es conocido como un gran catalizador. Por ejemplo, cuando de repente vamos a hacer pan, yo no sé si hay alguno aquí que ha trabajado con panadería, ¿no? ¿O ha hecho pan o no conoce la receta del pan? ¿Alguien por allí? Panadero, no hay, por lo menos, curioso. Bien. Bueno, cuando vamos a hacer pan, entonces colocamos el fermento, que es la levadura, en una agua tibia y le agregamos un poquito de azúcar. Esto de agregarle azúcar a la levadura y al agua es para acelerar un proceso de ese proceso de fermentación. El azúcar entonces es conocido como un gran catalizador. Pero básicamente en nuestro organismo está en la presencia de las enzimas en nuestro sistema digestivo y funcionan como catalizadoras para acelerar la fermentación de los alimentos que ingerimos, sean de alguna manera procesados, la energía de esos alimentos sean aprovechados por los órganos correspondientes, transformadas en oxígeno para favorecer los procesos de respiración y circulación dentro del organismo, y bueno, el resto pues obviamente es absorbido por el intestino grueso, el intestino delgado, y van a haber una serie de transformaciones allí. La catálisis desempeña un gran papel en los sistemas biológicos. La mayoría de las reacciones químicas que ocurren en el sistema digestivo, en la sangre y en las células de los animales y del ser humano, son reacciones catalíticas, es decir, que hay presencia de catalizadores que aceleran esos procesos de fermentación dentro del sistema digestivo. En este caso, los catalizadores son conocidos como fermentos, los cuales son proteínas sencillas o complejas. Así, la saliva contiene tialina, que es un fermento, la cual cataliza la transformación del almidón a azúcar. Por eso, todos esos elementos conocidos como el arroz, la yuca, los carbohidratos, posteriormente a través de la presencia de la saliva y otros fermentos que existen en el sistema digestivo, posteriormente se van a transformar en azúcar. Por eso pues también a las personas diabéticas, por ejemplo, les limitan también el consumo de carbohidratos como el arroz, la harina precocida, entre otros casos, porque obviamente todos estos compuestos se transforman posteriormente en azúcar. El fermento contenido en el estómago, la pepsina, cataliza la separación de las proteínas. Ya entonces esas proteínas inicialmente se separan en azúcares y carbohidratos, y posteriormente en el sistema digestivo van a haber otros componentes como la pepsina, que de alguna manera también van a hacer más complejos esos procesos. En el organismo humano se encuentran cerca de 30.000 diferentes fermentos. Cada uno de ellos sirve como catalizador efectivo en determinadas reacciones químicas, dependiendo
de los alimentos que vamos a ingerir, pues obviamente van a estar en presencia allí, en medio de la inteligencia del cuerpo humano, las decisiones presentes de qué catalizador es el que va a actuar en presencia de determinadas sustancias, ¿sí? Los microorganismos son muy usados en la síntesis microbiológica para la obtención de aminoácidos, vitaminas, nucleótidos, entre otros. Estos microorganismos se caracterizan por liberar fermentos, los cuales catalizan las reacciones químicas. Bueno, para no hacer muy largo el asunto, en resumen, la química, pues obviamente también está presente este proceso de fermentación que básicamente trata de la actuación de unos componentes denominados enzimas en nuestro organismo con determinadas características que van a permitir la transformación, por ejemplo, de carbohidratos en azúcares, básicamente, y van a acelerar también esos procesos de transformación en presencia de denominados elementos conocidos como catalizadores, ¿sí? Dichos microorganismos pueden ser formados en fuentes naturales, hongos y bacterias, u obtenidos artificialmente, por ejemplo, los hongos mutantes usados en la obtención de la penicilina, por ejemplo, dentro de lo que es la materia de salud del sistema digestivo, se recomienda generalmente siempre por lo menos ingerir un yogur al mes para que esas hongos o bacterias naturales que existen en el intestino se mantengan sanas, se mantengan en condiciones normales y pues si existe de repente disminución de la flora bacteriana, que son la presencia de esos catalizadores y de esas enzimas, si existe disminución, por lo menos para que exista entonces con la ingesta de yogur, por lo menos una vez al mes, la normalización de esa flora bacteriana para poder permitir la fermentación de los alimentos que ingerimos, ¿sí? Y la descomposición y transformación de esos elementos, de esos alimentos en aminoácidos, en proteínas, en vitaminas. Porque si no existe una flora bacteriana adecuada dentro de nuestro intestino, pues no estaremos aprovechando al máximo esos nutrientes que obtenemos a través de los alimentos. No va a haber un proceso de síntesis adecuado de las proteínas, de los aminoácidos, de las vitaminas, entre otras cosas. En la fermentación del azúcar se usa como fermento, lo que yo les decía hace rato, en la fermentación del azúcar se usa como fermento de la levadura, el catalizador, usada enormemente en las panaderías y las reposterías, lo cual ocurre liberando dióxido de carbono y formando etanol. Básicamente, entonces la levadura es utilizada como un catalizador, un acelerador en el proceso de la reacción química de la fermentación del azúcar. Bien, en general, pues entonces la fermentación obviamente es ese proceso en el cual se acelera la descomposición química de determinados elementos para producir alcohol, para producir carbono, para, por ejemplo, en el caso del organismo humano, acelerar la síntesis de las proteínas, de los aminoácidos, de las vitaminas. Bueno, aquí este diagrama, no quiero enredarlo mucho con esto, porque, bueno, ya lo vamos a tratar quizás en mayor profundidad y con una metodología adecuada, ¿sí? Esta no es la metodología adecuada para entender esto, sino de repente utilizar un video, analizarlo en la casa y luego pues discutirlo en la clase, ¿sí? Pero bien, luego vamos a ver entonces la descomposición de la materia orgánica, es otro proceso, ¿sí? La descomposición de la materia orgánica, por ejemplo, la basura, la caída de por ejemplo, de las hojas de los árboles en presencia de humedad. Existen determinados transformadores de la materia o degradadores de la materia, macrófagos en la naturaleza que van a acelerar ese proceso y que van a generar, por ejemplo, entonces un equilibrio, la descomposición de la materia orgánica, también en materia de nutrientes para los suelos, entre otras cosas, ¿sí? Bien. La efervescencia es otro proceso químico. Químicamente es el proceso mediante el cual hay un desprendimiento de gas a través de un líquido, ¿sí?
producto de una reacción química. Una reacción efervescente es la que ocurre al disolver Alka-Seltzer o sal Andrews en agua, en la cual se libera dióxido de carbono y agua, ¿sí? Esto se debe a que en dichas sustancias están presentes iones, de hidrocarbonato. Bien, entonces cuando destapamos, por ejemplo, una gaseosa en presencia de oxígeno, obviamente va a haber allí un proceso de efervescencia, de liberación de un gas denominado dióxido de carbono. ¿Sí? Por eso cuando destapamos una botella de esas bebidas, escuchamos como el sonido de un gas que se libera. Ese gas que se libera es que en la presencia de oxígeno, ¿sí? Pues obviamente va a haber la liberación del CO2 o dióxido de carbono. Igualmente sucede al poner en la combinación de Alka-Seltzer, de esa pastilla de Alka-Seltzer, con agua, al entrar en contacto ese Alka-Seltzer con el agua, va a haber allí un proceso de efervescencia que va a resultar en la descomposición del dióxido de carbono y pues la presencia también del agua misma en ese proceso, ¿sí? Bien, vamos entonces a realizar una breve discusión de qué les ha parecido esta parte, qué opinan de los procesos de fermentación, de los procesos de oxidación, de los procesos de oxidación, de combustión y de efervescencia. ¿Qué ejemplos nos pueden dar, ¿sí?, de procesos de oxidación, de combustión, de efervescencia, de fermentación? Juan Alzate no ha intervenido el día de hoy. Recuerda que no solamente es estar allí de cuerpo presente en la clase, sino también por lo menos colaborar. Si no desean intervenir con las lecturas, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, si de repente no pueden intervenir por motivo de, bueno, X, Y o Z, también colaborar con la lectura o intervenir en el chat, entre otras cosas. Bien, Juan Alzate, ¿nos podrías dar, por ejemplo, un ejemplo de estos procesos de los cuales hemos hablado? La combustión, la efervescencia, la oxidación, entre otros. La fermentación. A ver, ¿alguien quiere participar? Pues, profe, yo digo que en el proceso de fermentación se usa o lo usamos las personas que, digamos, normalmente para tradicionales fechas hacemos el tan llamado masato. Exactamente. Ahí se usa mucho lo que es la fermentación. Exactamente. La obtención de un alcohol a partir de la presencia también de unos catalizadores, ¿sí?, que son las bacterias, sí, que le metemos a ese masato, ¿sí? Si bien a través, sí, de la descomposición de la piña u otros elementos, y pues obtenemos también entonces una bebida alcohólica, ¿sí?, que es básicamente lo que se quiere, la obtención de alcohol. Pero muy rica, profe. Exactamente, el masato, la chicha, entre otros, ¿sí? Exacto, el guarapo, todo eso. Exactamente. Muy bien. Excelente ejemplo, Diana. Y también como que nos dio ganas de tomarnos un guarapo, ¿no? Un guarapazo, dicen por allí. Ya casi, profe, ya casi llegamos a diciembre, ya casi. Sí, exactamente. La semana pasada estábamos con lo de la chicha y esta semana está el guarapo, ¿no? La chicha no, la leche de cabra. El masato, profe. Estamos de estas pequeñitas. A ver, estas son más grandes. Bien. Bueno, excelente ejemplo, Diana. Muchas gracias por tu participación, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de procesos de descomposición de la materia orgánica, podemos hablar cuando se realiza ese denominado compost, cuando hacemos un hueco en la tierra y vamos agregando allí, en ese hueco, desechos de proceso de la preparación de los alimentos. Entonces colocamos allí las conchas del plátano, de la yuca, entre otros, ¿sí? Otros le agregan también desechos procedentes de
los excrementos de la gallina, la vaca, sí, y van generando puentes. Entonces, profe, el abono, ¿es como el abono? Exactamente. Para que hagamos el sancocho. Sí, qué puta, y buen bloque. El proceso del abono, en el cual, pues, a través de esos desechos, obviamente va a producirse una transformación, la obtención de determinados minerales o vitaminas o elementos básicos como el magnesio, el carbono, el nitrógeno, producto de esa pudrición que se genera allí, ¿sí? De esa descomposición orgánica. Bien, en presencia también de carbono, que es uno de los elementos, como lo hemos dicho ya, más predominantes en la corteza terrestre. Bien, la presencia de los carroñeros, ¿sí? Que se alimentan de cadáveres, ¿sí? Y los descomponedores que desintegran la materia orgánica, estos animales contribuyen a la estabilización y aireación del suelo, ¿sí? Por ejemplo, la presencia de las lombrices oxigenan la tierra para que esos procesos también de pudrición pues, se aceleren un poco más. Al existir también presencia de oxígeno, obviamente pues, se va a acelerar ese proceso. Las bacterias y los hongos también obviamente van a actuar como catalizadores de esos procesos. Bien. Bueno, entonces, si desean agregar algo más, vamos a tomarnos unos 5 minutos aquí para que ustedes investiguen allí en internet, de repente ejemplos de procesos de oxidación, combustión, efervescencia. Profe, yo tengo exactamente un ejemplo del proceso de combustión y nos ocurrió anoche. Exactamente. Pues se sabe que para que la combustión se dé, tiene que haber presencia de oxígeno, luz y calor. Pues estaban ahí ingresando nosotros trabajamos con medicina veterinaria. Sí. Al carro. Bien. Y el carro se incendió. Y la única forma, porque fue en un sitio residencial, no había presencia de los bomberos. Se pudo apaciguar el incendio fue con una bebida carbonatada. Coca-Cola. Ah, bien. Bien, exactamente. Muy bien, Karina, por la acotación, ¿sí? Lo que yo decía hace un momento, ¿sí? La presencia del carbono, ¿sí? En esa bebida carbonatada, la Coca-Cola específicamente hace que el oxígeno de alguna manera reaccione más rápidamente o se disminuya la presencia del oxígeno con la reacción del carbono y el calor. Y obviamente, pues, al disminuir la cantidad de oxígeno, pues, el fuego se va aminorando, ¿sí? Bien. Entonces, no sé si de repente alguien quiere generar un ejemplo espontáneo también en este momento o desean averiguar en internet esos procesos y los discutimos dentro de ellos. Profe, en el ejemplo de oxidación también está lo que está vinculado con la cotidianidad de los seres humanos, como es el cambio de color de una fruta expuesta al aire libre. Exactamente. Por ejemplo, una manzana, ¿sí? Cuando la dejamos así, la mordemos y volvemos al cabo de cierto tiempo, a los 5 o 10 minutos, esa manzana cambia de color, ¿sí? Es porque en presencia del oxígeno, pues obviamente ocurre ese cambio, ¿sí? Pues la más fácil, profe. Sí, perdón. El envejecimiento de una persona, la más fácil. La más fácil. El envejecimiento de una persona con el deterioro en la piel. Exactamente, ¿sí? Quizás por la dificultad para absorber el oxígeno a medida que envejecemos, ¿sí? Para realizar ciertos procesos y la piel, pues, obviamente sufre también esas consecuencias. Por eso, entonces, a veces, en esos tratamientos, a veces publicitados, ¿sí? De la ozonización, ¿sí? Es porque de repente ciertas personas, pues, en esas presencias de cámara de ozono, ¿sí? El O3, se hace mucho más fácil la absorción del oxígeno para procesos de rejuvenecimiento tanto de la piel como de determinados órganos. Sí. Entonces, que envejecemos, pues se dificulta un poco la absorción o sí, la reacción química de los procesos en los cuales se necesita el oxígeno. Entre esos, la regeneración de la piel. Bien, muchas gracias, Diana, por esa importante participación. Como siempre, profe. A ver, ¿quién más quiere participar por allí?
Bien. Bueno, vamos entonces a dar media hora para que analicen ahora sí los videos que les he mandado al chat, los dos primeros, ¿sí? Y después la última media hora es generar la discusión en base a eso que está allí, para ya como para afianzar un poco más el conocimiento de lo que hemos tratado el día de hoy. Les voy a pedir, eso sí, que durante la semana vean el tercer video completo, por lo menos vean 10 minutos diarios, y si pueden lo vuelvan a ver varias veces, para entonces la próxima semana aprovechar el máximo el tiempo en la discusión, ¿sí? Entonces, les confirmo, por ejemplo, esos estudiantes que no han intervenido, tales como Juan Alzate, Santiago Molina, entre otros, Haider, por allí como que sí intervino, sí, Haider intervino, dijo que a las 10 de la mañana, no, Haider por allí mandó por allí un mensaje en el chat, ¿sí? Por favor, entonces pueden aprovechar esta oportunidad también para intervenir, ¿sí? Entonces vamos a tomarnos media hora para ver los videos, esos que les he puesto allí, en el grupo de WhatsApp. Voy a copiarlo nuevamente en la pizarra para que lo tengan presentes. Y se enfoquen en los tópicos que aparecen allí. ¿Sí? Por ejemplo, en el primer video, los tópicos son qué es la química, qué es la materia, qué no es materia, las áreas de estudio de la materia. En el segundo video se van a enfocar en qué es masa, qué es peso, qué es volumen, qué es densidad y las diferencias entre estas categorías. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Dudas? Señor, yo ya, mero cuando estamos en descanso, ahorita me falta ver el segundo video para resolverlo. Bien, entonces les voy a dar... Profe, me mandó a dormir. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, Diana, si quieres... Me voy a mandar a ver videos, profe, yo tengo sueño. Bien, vaya duerma, Diana, ya con su importante intervención el día de hoy es suficiente y ya cumple con la actividad del día de hoy. ¿Sí? Si decida descansar... Profe, pero ¿y la asistencia? La asistencia ya la voy a enviar. Bien, voy a tomarme entonces... Sí, duermo, profe. ¿Perdón? Sí, porque estoy que me duermo, profe. Bien, gracias, gracias. Voy a buscar la asistencia. Por favor, vamos a mantener aquí las normas aquí de convivencia con el audio. Disculpen que oculte un momento la pantalla mientras busco la asistencia en Google. Tranquilo, profe. Profe, una pregunta. Lo de los videos toca mirarlos y sacarles como una conclusión. Resumen. Perdón, disculpe un minutico aquí mientras termino de enviar aquí la asistencia, que tampoco se escucha muy, no se escucha muy alto. Bien, acabo de enviar a el chat la asistencia. Voy a enviarla nuevamente porque a veces dicen que no la ven o no sé qué es lo que sucede. Realmente no he podido darme cuenta bien que a veces envío el chat. Al chat la asistencia y algunos estudiantes dicen que no les llega. Bien, entonces para los estudiantes que ya participaron y desean retirarse y de repente durante la semana pueden profundizar sobre los tópicos que les he dicho, ¿sí? Ya entonces está allí la asistencia, ¿sí? Bien, por favor, si me repites tu inquietud, es que no se escuchaba muy bien la estudiante que estaba participando hace un momento. Es que no escucho bien. ¿Puedes hablar un poquito más alto, por favor? A ver. ¿Me escuchas? Profe. ¿Sí? Sí. ¿Me escuchan? Sí, un poquito. Profe, que si los videos hay que mirarlos y sacarles una conclusión, un resumen. No, o sea, no tienen que escribir nada, simplemente indagar sobre eso y si quieren participar sobre eso, lo hacen. De todas maneras, tú eres Viviana, ¿sí? Sí, profe, Cárdenas. Bien, Viviana Cárdenas, sí, indagar sobre un poco de eso. Por ejemplo, no hemos hablado mucho de la densidad, ¿sí? Entonces, hablar de qué es la densidad. Si quieres hacer un resumen sobre eso y participa sobre eso. O cuáles son las áreas de estudio de la materia, ¿sí? Entonces, tú quieres hablar, por ejemplo, de la composición de la materia. ¿De qué consiste la composición de la materia? Entonces, participas en base a ese tópico que te gustó, ¿sí? Escoger un tópico de la preferencia de cada quien
y tomarlo para la participación. ¿Sí me explico? Listo, profe, ya envié la asistencia, pero esos videos quedan para discutir en la otra clase, ¿cierto? Sí, podemos hacer un breve resumen de esos videos en la próxima clase. Y sobre todo... Ay, perfecto. Sobre todo también enfocarse en el tercer video, ¿sí? Verlo varias veces para tratar de entenderlo. Si no entienden algo, consultan al WhatsApp, por favor, ¿sí? Listo, profe. Entonces, chao, muchachos. Duerman, que descansen. Gracias, profe. Hasta luego. Que duerman mucho. Gracias, chao. Está bien. Esa risita final fue así como... ¿Cómo qué, profe? Te mandó un mensaje aquí, no sé. Bueno, que trabajó bastante noche allá en el viaje. O sea, quizás estaba cansada, sí, ya. La entendemos. A ver. Bueno, entonces le voy a dar 20 minutos para que... O 25 minutos, ¿sí? No, mejor media hora. Media hora para que indaguen sobre todos esos tópicos que están allí y en los dos videos. Si le da tiempo, pues indaguen también sobre el tercer video, por lo menos los 5 primeros minutos de este video, ¿sí? Ok, profesor. Gracias. Bien, no estaba grabando. Me disculpan ustedes, estimados estudiantes. Tengo que repetir entonces lo que estaba comunicándoles, ¿sí? Les decía antes de empezar la grabación que una vez analizados los videos, vamos a hacer una especie de resumen en torno a qué es la química, qué es la materia, entre otros aspectos relacionados con el concepto de masa, peso, volumen y densidad. Si desea, pues también pueden participar aquellos estudiantes que no han participado el día de hoy, ¿sí? Levantan la mano, o aquellos que ya participaron y también desean manifestar o comunicar su opinión respecto al tema, ¿sí? Les decía, la química es la ciencia natural o experimental que se encarga del estudio de la materia, ¿sí? Sus transformaciones y los procesos que ocurren dentro de esta materia. Cabe entonces preguntarnos qué será la materia. Pues la materia es básicamente todo eso que ocupa un lugar del espacio y que tiene masa, ¿sí? La química, básicamente, entonces, como les decía, estudia la materia y sus transformaciones sin tomar en consideración la forma de esa materia, aunque sí van a estudiarse dentro del área de la química la estructura interna de los elementos, de las moléculas, pero la forma externa como tal, es decir, si una materia tiene forma cilíndrica, circular, cuadrada, sería ya objeto de estudio de otras disciplinas, tales como el dibujo y la geometría. Cabe preguntarnos además entonces, ¿qué no es materia? Pues todo aquello que no tenga masa. Si materia es todo aquello que tiene masa, lo que no es materia es eso que no tiene masa, dicen allí en el video, tales como los rayos gamma, los rayos beta, los rayos X, y todo el espectro electromagnético no entra dentro de la categoría de la materia. ¿Cuáles son las áreas de estudio de la materia? Bien, allí pues el video 3, quizás también les sirve un poco para complementar esta parte cuando hablan de la tabla periódica, ¿sí? Se habla de los elementos y de una serie de características que aparecen descritos en la tabla periódica en torno a estos elementos, tales como el peso, la densidad, el número atómico, entre otras cosas. Bien, entonces... dentro del área de estudio de la química y de la materia, pues entra entonces la composición. Dentro de la composición tiene que ver entonces con cuál es el peso atómico de los elementos o de una sustancia, de una molécula, cuántos electrones tiene, cuántos protones, cuántos neutrones, ¿sí? Básicamente dentro de lo que es la composición de la materia. Cuando hablamos de estructura, nos estamos refiriendo entonces en torno al átomo, básicamente cuál es su estructura, cuál es cuántos orbitales tiene cada elemento, cada átomo de cada elemento, cuántos electrones puede tener en cada orbital, entre otras cosas.
cuando hablamos de las propiedades, nos podemos referir entonces a las propiedades que aparecen en la tabla periódica, tales como la densidad, ¿sí? Y también a propiedades físico-químicas, tales como la elasticidad, el punto de ebullición, el punto de fusión, entre otros. Cuando hablamos de la transformación, pues recordemos un poco los procesos que veíamos anteriormente, entonces investigaron un poco más por allí, respecto a los procesos de combustión, de oxidación, de descomposición orgánica de la materia, de efervescencia, entre otros. Investigaron por allí algunos ejemplos, aparte de los que ya habíamos comentado en la clase hace un momento. ¿Sí están allí presentes? La grabación. Bien, entonces les preguntaba, ¿pudieron investigar respecto a los procesos de transformación? Bueno, por ejemplo, de efervescencia, era, por ejemplo, cuando uno le duele el estómago por algo que comió, uno puede tomar limón con soda. Entonces, cuando uno está haciendo eso, se crea la efervescencia. Exactamente. Excelente ejemplo, Ruth. Muy bien. A ver, ¿alguien más quiere explicar un ejemplo? A ver. Bien. Bueno, entonces, todos esos procesos de transformación que tenían que ver con... muchas gracias, Ruth. Con la combustión, la oxidación, la efervescencia, la descomposición orgánica de las materias. Bien, entonces el área de estudio de la química va a ser la composición de la materia, que tiene que ver con el peso, ¿sí? El peso atómico de cada uno de los elementos, o el peso de una molécula, la estructura de la materia, es decir, cuántos protones, cuántos neutrones tiene, y cuántos electrones y protones. Ya vamos a ver específicamente cómo se trata esto en la tabla periódica, cómo se investiga esto, cuántos electrones existen en cada uno de los orbitales, entre otras cosas. Las propiedades de la materia, tales como la densidad, el punto de ebullición, el punto de fusión, que todos esos elementos los podemos buscar también en la tabla periódica. Y la transformación de la materia, que tiene que ver con estos elementos que les acabo de mencionar, la oxidación, la combustión, la efervescencia, la descomposición química de la materia y la fermentación. Bien, en base al segundo video, bueno, también trataba del tema de qué es la masa, qué es el peso. Sí, cuando hablamos de peso, generalmente lo confundimos con masa, decimos eso tiene un peso de 10 kilogramos. Realmente el peso es una fuerza que se mide en newtons, dependiendo del sistema, ¿sí? Dependiendo del sistema, ¿sí? Vamos a tener diferentes tipos de medidas del peso, ¿sí? Respecto a lo que es la fuerza. Básicamente es una fuerza con la cual, si hablamos, por ejemplo, del caso de la Tierra, la Tierra atrae a cualquier elemento, cualquier masa, ¿sí? Que está en un radio de acción en el cual puede actuar su fuerza de gravedad o su gravedad, que es de alguna manera la medida en la, con la cual un cuerpo que cae en el vacío acelera, ¿sí? La medida en que cambia su velocidad por unidad de tiempo. Eso es la gravedad, ¿sí? Si, por ejemplo, un cuerpo cae en el vacío desde una altura, por ejemplo, de 10 metros, está, obviamente, estamos hablando de la Tierra, ¿sí? Va a cambiar su velocidad a razón de 9,8 metros sobre segundo por cada segundo. Es decir, cada segundo su velocidad va a ir aumentando en 9,8 metros sobre segundo. Es decir, inicialmente su velocidad va a ser cero, pero en el primer segundo su velocidad va a ser 9,8 metros sobre segundo. En el segundo segundo, valga la redundancia, su velocidad ya no va a ser
9,8 metros sobre segundo, sino va a ser dos veces 9,8 sobre, metros sobre segundo, es aproximadamente 19,6 metros sobre segundo. En el tercer segundo, pues va a ser a esa cantidad anterior de 19,6 metros sobre segundo, vamos a sumarle 9,8 metros sobre segundo más, es decir, cada segundo la velocidad va a ir aumentando 9,8 metros sobre segundo. Esto es producto de la gravedad, ¿sí? Cada planeta, cada cuerpo celeste, pues tiene un... Profesor, no se lo entiende, no sé si seré yo o... No, esto compañero, yo tampoco lo entiendo, o sea, hay mucha internet, o sea, internet está malo.